La Fiscalía de la Nación viene realizando operativos simultáneos en Palacio de Gobierno, la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros y diversos ministerios, a fin de recabar elementos de convicción respecto a la investigación que se le sigue al expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de rebelión. También se han recabado imágenes de cámaras de Palacio de Gobierno para identificar a los acompañantes de Pedro Castillo el día del fallido golpe de Estado. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la coordinadora del equipo especial del Ministerio Público contra la Corrupción del Poder, Marita Barreto, se apersonaron hasta la sede del Poder Ejecutivo. En medio de las diligencias, los agentes del Ministerio Público retiraron diversas cajas con documentos como parte de este operativo para avanzar con las investigaciones contra Castillo. Varias bolsas y cajas con documentos fueron sacadas de Palacio de Gobierno durante esta madrugada, luego que el Ministerio Público realizara una diligencia de exhibición e incautación de bienes. Ahí estuvo presente la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la fiscal superior, Marita Barreto, quienes se retiraron sin brindar declaraciones de lo encontrado. Ellas también acudieron a la presidencia del Consejo de Ministros. Esto como parte del inicio de una investigación preliminar contra el expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión del delito de rebelión. Asimismo, el fiscal Elmer Ríos Luque, fiscal adjunto supremo provisional y coordinador del área especializada en enriquecimiento ilícito, también participó de estas diligencias y no brindó mayores detalles. Quien sí habló fue la fiscal Zoila Sueno, quien acudió para recoger imágenes de cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno, incluida la residencia donde vivía Pedro Castillo. Acabamos de terminar ya los lacrados de las cámaras, ¿no? Que nos ha demorado, eso es lo que nos ha demorado. Pero bueno, ya hemos terminado y ahora sí estamos en la mañana corriendo. Para ver las personas que acompañaban al presidente. Exactamente, exactamente. Bueno, lo que a mí me ha correspondido son cámaras, ¿sí? De seguridad. A la fiscal se le preguntó si pudo visualizar en las cámaras de seguridad si Aníbal Torres y Betsy Chávez fueron vistos reunidos con Castillo coordinando el mensaje del intento de golpe. ¿Se podría confirmar entonces la presencia de Betsy Chávez y Aníbal Torres? Al parecer. Estas diligencias. De esta manera, también el fiscal adjunto supremo, Elmer Ríos Luque, coordinador del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, llegó hasta la sede de la presidencia del Consejo de Ministros. Sumado a ello, fiscales y miembros de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, DIVIAC, realizan diligencias en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Fiscal provincial Sergio Eduardo Rojas Cueva, por su parte, se dirigió al Ministerio de Justicia como parte de las mismas diligencias. Una de las últimas diligencias en Palacio de Gobierno estuvo a cargo de la fiscal superior Zoila Marianela Sueno Chirinos, quien se retiró de la Casa de Gobierno alrededor de las 3:30 de la madrugada, luego de dirigir las labores de lacrado de las cámaras de videovigilancia de la zona de ingreso a Palacio. Ahora sí se sabrá toda la verdad. ¿Con quiénes se reunía Pedro Castillo dentro de Palacio? ¿Quiénes le acompañaron cuando él dictó su mensaje a la nación con este golpe de Estado de disolución del Congreso? ¿A quiénes protegía Pedro Castillo dentro de Palacio de Gobierno? Todo eso se sabrá muy pronto y Pedro Castillo pasará muchos años en la cárcel junto a su vecino Alberto Fujimori. Dime, ¿qué piensas sobre esto?
Recuerda que tu comentario para nosotros es muy importante. Escríbeme aquí abajo en los comentarios. Te invitamos a suscribirte a Noticias Perú y activar la campanita de notificaciones. No te olvides de compartir este video en todas tus redes sociales. Perfect. Perfect.